Te pongo un loop o algo. Vamos esperando que esté conectando un poco. Por engancharse. Buena la propuesta de las productoras.
campaña solidaria, para los que no saben. De radio. Médicos. Viva. Necesito que se vaya marcando. Pueden ir comentando a medida que vaya hablando, voy leyendo algunos comentarios y cualquier duda o cualquier cosa, Pablo, si voy rápido, lo van diciendo ahí y yo... ¿Cómo va? El micrófono. Hola. Bueno, a poco se van sumando todos. Está bastante productiva, que les sirva. Están así como aprendí en su momento. Ya somos bastante, podemos ir arrancando. A los que no me conocen, soy Brian Dona, DJ y productor. House. A ver, adelante. Básicamente, lo que voy a enseñar hoy en esta clase es algo muy simple. Silencio. Básicamente, lo que van a ver acá. Vacía de esta clase, cargo desde cero, unidad, no nada de este momento sale y nada, cualquier cosa me van diciendo, contando ideas de hacer un loop con batería de Cloud Progressive para que vean cómo trabajo y sirvo a ustedes de ejemplo para explicar lo más básico. Van a ver que algo parece tan complicado puede resultar mucho más fácil. Ya podemos ir empezando. Sí. Empezamos básicamente con la vacía. Antes de empezar, ustedes van a ver que tengo todo lo que son plugins abajo o por hobby y con mis librerías. Mis librerías, algo que aprendí a lo largo del tiempo, llenar de batería las cosas que a mí me gustan, tenerlas. Por ejemplo, ya tengo 2020 y solamente tengo. Solamente tengo 3 kicks, porque una de las cosas que fui aprendiendo con el tiempo es que a veces uno compra un montón de librerías, baja un montón de librerías. A la hora de sentarte a producir, lo primero que haces es buscar entre todas las librerías un
solo básicamente uso siempre el mismo kick, voy cambiando de nota, voy modificando y lo voy. Ya, ¿no? Y básicamente vamos a empezar con un kick, con uno, trabajo en el medio. Tomo un 120. Voy a hacer una secuencia de kick. Una simple secuencia de aquí. En general lo suelo trabajar en menos 8, viendo no vamos a poner tan mezcla. Bueno, tengo mi kick, creo que vamos a darle un nombre. Está perfecto. Para mi kick voy a buscar ahora más o menos okay. Y tengo por ahí, puede ser un poco tedioso, pero es la idea de clase, vean algo de inicio, de haber preparado la clase, podría haber hecho ya tener un loop armado, pero una hora se puede hacer bastante rápido y complejo, ¿no? Este, hay un clap que a mí siempre también uso. A veces voy de memoria porque yo... lo suelo usar bastante. Acá tengo mi clap, lo voy a usar. ¿Está bien, chicos? Perfecto, todo bien. Me dicen que subo un poquito el micro del... Hola. Hola. Veo todo. Un poquito más. Ahí está. Seguimos. Mi clap, hago una secuencia de clap básica. Vamos en C3. Clap simple. Lo que hago es jugar un poco con el... O siempre es mejor este. Esa sensación de que... Una de las cosas que hago en el group, agarro un drum rack. Ratitos. Si era para mi batería. Hacemos... Selecciono unos platitos que van a sonarme como loop para movimiento. Ya tengo dos. Lo que hago acá es jugar un poco con frecuencia, crear una variación, algo que un poco el ¿no? Trato
jugar un poco con el ritmo, ¿no? Trato de crear el momento, una pregunta y una respuesta. Acá puedo hacer. De esta manera genero una variación. Compás de 4. Algo simple, muy básico. Y no vamos a centrar en la mezcla ni nada. Solo vamos a bajar esta parte para no me. Una friqueada, yo sé que hay gente que le encanta eso, pero. Ahí. Tuya. Otra de las cosas que preparo el Open también, de alguna manera, como no tengo cualquier. Me refiero al. Trato de separarme a veces los platos principales y finales para que sea un poco más fácil. Pero cuando pasa. Edge. O bajito, no quiero que sea el principal. Open. Perfecto. Voy a buscar otro hi-hat. Este lo voy a dejar como para jugar un poco. Voy a duplicar este. Simplemente con el grupo. Lo que trato de buscar ahora es un shaker, algo que me haga un poco de ruido, ¿no? Porque esto es algo básico, muy simple. Vamos con este, agregamos una pista MIDI y hacemos lo mismo. Trato de buscar algo que me. Ahí ya va tomando un poquito más de ritmo. Les va un tip, vamos a ponerle shaker, le va un pequeño tip. El coder. Tableto. Llevo un poco del shaker. Van a ver más o menos lo que. Un poquito más de brillo. Tía. Ahora una de las cosas que hago es jugar un poco con el release del vocoder. Me genera un juego bastante interesante.
todas las cosas que hago también para generar movimiento, como Map for Life, y tengo el Map for Life antes de vamos a mapear este release. Lo que quieras generar, ¿no? Ahí lo vamos a dejar algo básico. Bien, con el tip. O poder si hacen. Tengo esto, yo había duplicado acá porque bien podía agregar otros platitos más, pero dejarlo. Ahí básicamente tenemos bases de datos. Lo que vamos a hacer es seguir generando variación. Esto va a hacer que mi grupo tenga un poco más de... Vale, una vez que tengo más o menos armado una base, lo que trato de buscar es algo que me refuerce. Y de esta manera lo que hago es hacerlo un poco en un grupo armado, o pues guía de que sea, algo que me tiene un poco más así. Eso, vamos a ir a teorías. Y qué puede ser, algo así como esto. Lo que hago yo, Carlos, lo pongo J muy simple, bastante. Esto ahora suena. Qué open, la verdad que... Esfuerzo. Tenemos material que va tomando color. Dos. Consejo, otro tip que les doy, podemos jugar un poco con los parámetros que tenemos acá para que tengamos un look bastante completo y dejarlo y tocar. Lo que hago es el parámetro, lo puedo jugar con esto, genera un poquito el grupo, a veces ayuda, depende de lo que queramos. 90. Vamos un poco de volumen. El micrófono lo tengo a tope, no sé qué pasa con él. Dale, le he dado. Trato de poner un poquito más cerca, pero pido todo el volumen.
seguimos. Tenemos un grupo más armado, armamos un taker, armamos un open, juegan. Acuérdense del vocoder, refuerzo de batería, yo acá uso dos refuerzos, ¿no? Depende, si quieren podemos jugar, ahora podemos otro. Antes. O buscar ahora unos shaker de vuelta o algo que me... ¿Bien? Esto tienen que ir probándolo y queda bien, o sea, no quiere decir que tiren cualquier loop dando datos y ido, ¿no? Pero dos bateristas ahí que quieran, o sea, piensa, un poco de sentido. De vuelta. Y allá. O sea, hay gente que por ahí no usa elementos para mezclar un poco más la batería y a ir un poco más friki con las cosas. Yo trato de crearme y que la creatividad, cuando, que la creatividad, digamos, salga, fluya, como dice acá, ustedes vieron, abrí en blanco, digamos, y mirando, vamos. Esfuerzo. Forma de mezcla, está un poquito más, a mí me gusta un poquito más. Bastante sucio en lo que es, me gusta esa actividad, me gusta esos productores que meten cosas, que los grupos están bastante cuidados. Bueno, vamos a continuar. Esfuerzo. Otra de las cosas que hago, puedo agregarme otro drum rack. Algunos platos. Platitos sueltos. Como... ¿sí? Lo que hago con estos platos también es usarlo como efecto. Yo lo uso como efecto, pero ya lo que hago es que tienen un frecuencia en cierto tiempo para loop, no variación también. Bueno, ¿no? Un poco con el velocity también. Luego cuando bajan con los baterías, juegan con los velocity, queden un loop de 4, dupliquen, o sea, pregunta, respuesta, si esta parte está pasando algo, otra y le va a dar un movimiento. Una de las cosas que hago, como digo, duplicar. Más, pero esto lo duplico y agrego otro sonido más y agrego otro sonido más, vamos haciendo que el grupo están pasando cositas bastante de esto. Bueno, ahí ya, creo que de la nada, una batería bastante simple. Vamos a las percusiones, pero antes de eso, voy a mostrarle un truco.
Vamos a poner. Para darle un poquito más de vida a esta batería, yo descubrí que tengo bastante. Hay uno de los que uso. Sois bastante interesante, se lo recomiendo para que quien ya sabe. Le hablo. En la última versión sacaron un. Lo que va a hacer es tirarme algunos efectos. Es un poco el decapitator. Vamos a ir a un básico. Lo que va a hacer me va a dar un poquito más de brillo, va a ser a levantar un poco la ahora mismo. Me genera un poco de efecto trabajar, pero ojo que también da un poquito de volumen, así que importante es el resultado final, ¿no? Como da un poquito de brillo, que es claro, ¿no? Va tomando color. Bueno, pasamos a las percusiones. Vamos a hacer un cuadre con mismo, repito, la mismo, mismo parámetro que hicimos antes, a la soundtrack, unas percusiones al azar, simple. Cuatro percusiones, esto ahora se llama percu. Probar. Vamos probando y creando en vivo. Es parte de la clase de hoy. Música. Lo mismo, genero un patrón acá, rítmico, lo que en el momento, pico y vuelvo a generar una variación acá. Ya va tomando sentido, ¿eh? Las pueden mirar siempre cuando terminadas la afinen, ahora no cada cosa dice acerco mejor. Bueno, perfecto, para hablar un poquito más, ya son las 2:30, así que seguimos percusiones de. No trabarme, mi consejo sería
aconsejar a alguien, no se traben, no se fijen un poco. No. Bastante curioso. Sé que yo elegí cuatro elementos y con esos cuatro elementos. Si me gusta, puedo reemplazar, podemos usando algún. Un poquito más sutil. Con las percusiones puedo repetir lo mismo. Como con las baterías, puedo usar duple de batería, duple de percusiones, bueno, arriba, jugar un poco. Caso con falta, pongo así. Bueno, ahí tenemos un grupo bastante, esto diría yo, básico, obviamente. Un poquito de esto, voy a busco, pongo en el grupo para cortar un poquito, un poquito del kick. El kick, algo que no hice, ya lo sé, pero ustedes es afinarlo, yo ya me nota fácil, un poco probarlo. Spectrum. Sol, dando un. Es algo que les recomiendo que hagan siempre, afinar el kick y ponerle el nombre, porque cierran el. Vuelven y si no tienen. Al menos si saben que la nota del kick es tan sol. Ya, la verdad. Esto. Y. Tiene que no. Batería bastante simple y darle un poco más deforme, hacerlo un poco más entretenido. Basile, la misma marca que iba haciendo bajos bien. Era una secuencia muy, muy. Una de las cosas que les recomiendo también, la secuencia trabajan con presión. Vean que trabajen dando el sonido. Para los bajos también ese rack es el que usaste. Este rack es de, creo que lo dije, es Sontoys voy a llamarlo el basic, el primero que aparece. Eso, a veces uso el segundo que también
da bastante de brillo. Cuando lo que le va a dar el nivel. Un poco este bajo, potencia fácil. Es lo llamo. Una de las maneras que trabajo el bajo pues es esta. Otra manera es la que la voy a mostrar ahora. Para les quedar más o menos la batería de la clase que va a dar unos días. Seguimos con el bajo. Bajo, ¿qué hago eso? La de Ableton, el Ableton, por eso me gustan bastante los que okay. Bastante sub, ¿no? Bajo lo mismo, puedo repetir, puedo jugar un poco a los velos. Básicamente lo que hago en el bajo, sino otra de las cosas que también es duplico, puedo duplicar, le pongo bajo 2, hago otro truquito con esto. Por ejemplo, pero a veces me bajo, pasa siempre. Este fue duplicar el bajo y para otra escala. Una de las cosas que hago también es jugar un poco con esto, ver algunos y que no siempre suene. Sub y me bajo un poco más roto. Ya, con eso lo que hago es todos ya como bueno, una vez ya teniendo esto, lo que hago es tratar de crear alguna atmósfera. ¿Sí? A ver, hay más cosas que hacer acá, obviamente hay que mezclarlo, algún efectito, algún compresor, algún lo que me guste, pero no piensa. También marca. Vamos a usar el primero que viene por defecto y úsenlo. Una secuencia bastante dar de vuelta a esto.
Básicamente lo que voy a hacer es empezar a jugar un poco con la pregunta y respuesta. Frecuencia este. Frecuencia 2. Básicamente también. Nota, estamos en sol. También duplicar porque puedo jugar con la misma secuencia. Puedo hacer una pregunta y una respuesta. Secuencia. Vuelvo a hacer lo mismo. Cosas que hago también y quiero que se llegue a generar una atmósfera. La atmósfera la genero como cualquier cinte. Ahí está. Hasta que se les ocurra, puedo crear una atmósfera. Sí, ¿no? Vamos a marcar nota en la que estoy trabajando. Teresa.
pongo el LFO de aquí. Una de las cosas que hago que se me olvidaba también, chicos, muy importante. Bajo. Trabajo siempre en importante. Siempre. La atmósfera lo mismo, lo que hago es marcar la nota principal, lo estoy duplicando, ojo de esta manera. La atmósfera, lo que decía, así que hago lo mismo, busco otra cosa, vamos a tintes. Acá. Antes vamos. Esto puedo jugar un poquito y tirarlo un poco atrás. Realmente lo que hago es rellenar. A veces lo que hago en la segunda atmósfera es marcar la escala en la que estoy trabajando. Bueno, ahí ya está bien como de a poco va tomando color. Jugar un poco con él. Recuerdo de que...
También usa mucho el kiwi, lo recomiendo. Esto siempre la creatividad, pensé como yo, de la nada, me parece que va a salir de acá, ¿no? Pero bueno. Vamos a jugar con la misma escala. Básicamente lo que hice fue tirar ahí e improvisar. Nota nada más y lo. Moverse. Obviamente, acá tenemos atmósfera 1, atmósfera 2, atmósfera 3. La batería, tenemos algunas funciones, tenemos frecuencia, atmósfera 1. Atmósfera 2, atmósfera 3, ya vieron cómo fui haciendo. Bajo. Lo que le dije del kick, traten de encontrar su sonido, su kick, guárdenselo, trabajen siempre con ese. Es muy útil. Ahorrás de tener que estar buscando kicks.
Un consejo que le doy, siempre metas en la cabeza el concepto pregunta y respuesta. Esto hace que la electrónica un poco más de movimiento. Miren lo que hay acá. Acá respuesta de respuesta. Ahí hice lo mismo. Este de la a este. Un punto de cosas hace que todo se vaya viendo, ¿no? Si este le responde al otro, este le responde al otro, siempre va a tirar todo para adelante. Va a ser algo más gruero, más cosa, y eso me permite tranquilamente acá, podría seguir viendo gente más, vamos a ver. Una secuencia, otra secuencia. Siempre puedo de esta manera, gracias papá, muy bien, de esta manera siempre todo va a encajar, ¿no? Miren, acá simplemente puse un sonido de más, voy un poquito para la derecha, este conjunto de cosas. Una vez que tengo, como para ir cerrando, una vez que tengo algo que me interesa, puedo seguir jugando con las atmósferas. Todo esto es jugar un poco, abrir, cerrar, abrir, generar movimiento, pónganse en meta, generar movimiento en el bajo, generar movimiento en la batería, generar acciones, generar movimiento, pregunta, respuesta. Métanselo, métanselo, porque es un concepto bastante importante y hace que estamos de grupo y básico. Así que si bien son secuencias fáciles, no hay nada armónico, ¿sí? Todo va bajando. Una vez que tengo esto, solamente lo que hago del otro lado, estaba todo del otro lado ya. Ahora realmente podría ser mi track del tipo que quieran. Estoy clicando. Ya lo suelo poner de 2. Ahí tengo este completo, cerrar y volver mañana y continuar una idea básico. Nada, espero que les haya servido. Si puedo responder alguna pregunta, quedan unos minutitos, después siguen los chicos. Quédense, no se vayan, que mucho talento en las clases de... Obviamente tienen mi Instagram, que está por acá abajo. Me pueden mandar mensajes. Pueden mandar mensajes. Dudas que le hayan quedado. Preguntas. No. Nada, espero que le haya sido de utilidad, ¿no?
como te digo, es sacando, jugando. Divertirse, chicos, es jugar un poco, recuerden ese concepto, grábenselo. Pregunta, respuesta, dar todo, que pregunte, que responda, pinte la batería, la atmósfera, todo, que vaya preguntando y se vaya respondiendo y está esto, qué básico, a mí, se lo pude ir sacando y nada. Y como encontraron acá, doy clases online, voy a contactar, puede contar conmigo. Nada, chicos, espero que les haya gustado, seguimos con esta campaña, piden de la radiografía para los médicos, esto, sigamos haciendo música, chicos, de la computadora por... Bien. Sí, chicos, en mi Instagram o cualquier cosita que les haya gustado. Saludos para todos. Yes.